A continuación, aquí tenemos los closets de PVC que se fabrican a la medida de sus necesidades. Este closet que estamos viendo es color chocolate. En este caso tiene un par de puertas. Una puerta es de espejo amplio con un marco de 6 centímetros de espesor. Aquí lo podemos ver con su jaladera. Es un espejo amplio y el otro espejo es espejo de 15, el marco es de 15 centímetros en cada área, en cada parte. Entonces son diferentes gustos. En ambos closets el espejo se puede proteger opcionalmente, por supuesto, con una malla de seguridad. De hecho, eso va a prevenir que haya algún tipo de accidente en caso de que, pues, por alguna razón se quiebre, entonces que no salgan volando los vidrios y accidenten a alguien. En este caso se previene que el closet, el vidrio, pues daña a alguien o corte a alguien. En este caso nomás se estrellaría. Aquí, como vemos aquí en la parte inferior, pues todos los closets vienen con una, en este caso las puertas corredizas, con un riel inferior de aluminio. Este riel inferior aluminio, todo el peso cae sobre el riel de aluminio, o sea que por lo que pues es sumamente práctico y seguro, ¿no? Sí. En este caso las puertas corredizas pues miden aproximadamente 1,90 m. Es una medida estándar. Y el resto de la, en este caso, de las puertas maleteras, pues ya dependiendo de la altura, pueden ser de 40, 50 centímetros, hasta más anchas, ¿no? En este caso, pues ya tienen sus jaladeras, y aquí, como pueden observar, pues también se puede, aquí hay una, lo que es una moldura que ponemos en color coordinado de madera. Y esta moldura pues le da, es opcional, ¿no? Ya el cliente dice si le gusta o no, entonces la puede adquirir junto con su closet. Entonces, como podemos ver, vieron qué tan rápido se desplazó la puerta. El secreto en los closets es lo que es parte de la base de que hay que independizar las puertas maleteras de las puertas corredizas. ¿Qué quiere decir? Las puertas de abajo independizarlas. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de colocar las puertas maleteras, que no estén conectadas directamente sobre el maletero, en este caso. Si pueden observar aquí, en esta parte, aquí tenemos un riel, es donde está conectado lo que es la parte superior de las puertas maleteras. Este riel pues es un riel de acero, y si ven ustedes aquí lo que es aquí ponemos una escuadra metálica. Esta escuadra metálica lo que le da es, pues se atornillan directamente las puertas maleteras sobre las paredes, y esto provoca que no haya contacto la puerta maletera con la puerta corrediza, y pues definitivamente pues esto hace que dure más el producto, ¿sí? Le da mucha más vida al producto. Y como pueden ver, pues en este caso, pues pueden ver lo fácil que corren las puertas. Aquí voy a poner este ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí está una de las claves, ¿no? Otra clave para es que el producto tiene una... Este es el maletero, si lo pueden ver por la parte de arriba. Lo que es el closet se surte con un tubo colgador, y lo que es esto que ven ustedes es lo que es una costilla o soporte para el tubo colgador, y eso obviamente pues le da soporte a la hora que ustedes pongan las maletas en el closet, y le da muchísima resistencia. Esta costilla va directamente taqueteada o fijada a lo que es la pared, o sea, va taqueteada, y por lo que resiste muchísimo el peso a la hora de cargar lo que es el closet, ¿no? Con maletas, ¿no?
Este es opcionalmente, se puede utilizar una cajonera, una zapatera o cajonera al piso. Ya va a depender, estas son opciones, ¿no? Con el cliente, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos el closet estándar, ¿no? Bueno, bien, no hay closet estándar, pero esto es una closet base que le llamamos, son cuatro entrepaños y una pared interior, sí, como veíamos ahorita, ¿sí? Entonces esta pared interior pues le da todavía más resistencia al closet. Lo que son los entrepaños van taqueteados directamente a los muros, a las paredes, y pues le da mucha resistencia, ¿no? Como pueden ver, aquí están toda la tornillería, que es lo que soporta el peso del maletero. Y pues en lugar de entrepaños también se pueden utilizar lo que son cajonera, son cuatro cajones, una puerta abatible. Y ven ustedes este marco que está aquí, ¿sí? Se alcanza a ver, ¿sí? Entonces este marco es donde embona la puerta. Este es un marco grueso, ¿sí? Es opcional, normalmente el closet viene con este marco, es un marco estándar. Sin embargo, pues también está este marco grueso, ¿sí? Le da más cuerpo al closet, o sea, lo pueden solicitar en caso de que ya vieron ustedes. Es un marco de como de unos 8 centímetros, ¿no? Ya lo pueden ver, ¿sí? Bien. Por ahorita acabamos de ver le llamamos el closet reforzado. Esta línea es la más vendida que tenemos. Se puede ofrecer en cualquiera de los 8 o 9 colores que tenemos aquí en la empresa, ¿sí? Aquí están los colores. Está el color nogal, el blanco, madera. Está hay color beige, lo que es el encino, el maple, el blanco, cerezo, chocolate y el pino, y lo que es un nogal brilloso, ¿no? Y el huengue también. O sea, y también tenemos el color rojo, también lo pueden, se puede seleccionar, ¿no? También a la hora de seleccionar. Por otro lado, también tenemos el closet americano. ¿Qué quiere decir? Estas son puertas altas, alrededor de unos 2.20 de altura, 2.15, 2.20. Este tiene la ventaja que pues igual se pueden ofrecer con las puertas de espejo o puerta lisa. Igual cualquier closet se puede ofrecer con cualquiera de las puertas, ya sea espejo o lisa. Tiene un fijo en la parte superior. Cuenta también, en caso de que el cliente quiera, con una moldura decorativa de madera y con el maletero integrado, ¿no? Aquí pueden ver con su tubo colgador y lo que es el maletero y con sus cuatro entrepaños, ¿no? Como vimos en la vez pasada, ¿no? Y este es el marco lateral estándar. En caso que quieran el otro marco grueso, pues también se puede surtir. Todos estos productos se fabrican a la medida. También contamos con un closet abatible que no hemos mencionado ahorita, pero también closet vestidor. O sea, pregunte por nuestros productos. Puede observar la página de internet que está a su disposición, y para que nos contacte y haga una cita nos solicite una cita, o que un vendedor lo vaya y lo visite a su domicilio, ¿sí? Bueno, entonces esperemos que con esto hayamos repasado bien lo que es la línea de closets. Gracias.